Tenemos a un invitado especial, el doctor Jeffrey Braswell, quien nos acompaña en un tema fascinante, la obsidiana en Mesoamérica y Centroamérica, hacia un entendimiento de la economía y el comercio antiguo. De acuerdo al doctor Jeffrey, de la Universidad de California, San Diego, las civilizaciones antiguas de Mesoamérica y América Central se caracterizaron por las tecnologías de la Edad de Piedra. Uno de los materiales más importantes para la fabricación de herramientas fue la obsidiana. Las fuentes de este vidrio volcánico eran limitadas y se encontraban principalmente en el centro y el oeste de México, las Sierras Altas de Guatemala y en Honduras. Esto requería que la obsidiana tenía que comercializarse a lo largo de distancias de cientos de kilómetros a través de fronteras políticas y étnicas. El transporte y el comercio se llevaron a cabo durante la mayor parte de la prehistoria sin ningún medio estándar de intercambio. En ese tema, el doctor Braswell plantea varias interrogantes. ¿Cómo obtuvieron los pueblos antiguos la materia prima que necesitaban para fabricar los instrumentos que dieron forma a estas sociedades? ¿Cómo lo intercambiaron y determinaron su valor? Finalmente, ¿cómo los instrumentos de piedra hechos de obsidiana dieron forma a la economía antigua y otras estructuras de la sociedad? Pero antes de comenzar, creo que debemos conocer quién es el doctor Jeffrey Braswell. A ver si Carolina está por aquí, nos acompaña y nos presenta al doctor. Gracias. Claro que sí, encantada. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, Jeffrey. Me voy a permitir presentarlo de una manera muy breve y muy resumida, su amplia trayectoria, pero creo que importante para que podamos tener, conocer un poco más, ¿verdad?, del señor Braswell. Sus intereses de investigación se han centrado en estudios de área, propuestas teóricas y metodológicas sobre los antiguos mayas y las sociedades complejas del altiplano de México y la Baja América Central, así como sobre el surgimiento de sociedades y sistemas económicos complejos, modelos alternativos de sistemas sociales y políticos, también sobre arquitectura, estudios líticos, estudios de patrones de asentamiento, geoarqueología y epigrafía maya. Ha trabajado también temas como la escultura del altiplano maya, etnohistoria y lingüística, caxiquel, desarrollo indígena en la Centroamérica contemporánea y egiptología. Gracias. No sé si me estaban corrigiendo. Muchísimas gracias. Dentro de su amplia trayectoria académica ha sido profesor, profesor asociado y profesor asistente del Departamento de Antropología de la Universidad de California, profesor asistente del Departamento de Antropología en Sony Buffalo, profesor adjunto del Departamento de Antropología de la Universidad de Tulane. Asimismo, en varias ocasiones ha sido profesor visitante de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Cátedra Fulbright de la Universidad del Valle de Guatemala. En su trayectoria profesional ha sido coeditor de Antigüedad Latinoamericana, editor de la serie Arqueología de las Américas, miembro del Comité de Ética Publicitaria, COPE, y del Consejo Editorial de la serie Enfoques de la Arqueología Antropológica de Equinox Publishing. Presidente, ha sido también presidente y vicepresidente de la Asociación Internacional de Estudios de Obsidiana. Y en respecto a sus estudios académicos, entre otros, el señor Braswell se graduó del Departamento de Antropología de la Universidad de Tulane, donde también obtuvo su máster y su doctorado. Cuenta con una amplia experiencia de campo y laboratorio en varios países de Latinoamérica, como por ejemplo en Guatemala, Honduras, El Salvador y México, y ha participado como autor, revisando y editando también numerosos libros, capítulos de libros y revistas. Su trabajo y contribuciones científicas han sido reconocidos con premios, becas y también otros reconocimientos profesionales. Me permito cederle ahora la palabra al señor Braswell. Bienvenido. Mil gracias. Gracias a todas por la amable oportunidad de hablar con ustedes esta tarde. Es un gran honor. He trabajado en todos los países al norte de Panamá, excepto en Costa Rica. Espero algún día
al menos visitar su hermoso país y ver un poco de obsidiana. Por favor, disculpe mi español muy chueco y torcido. Tengo que quitar el óxido, como decimos en inglés. Espero que todos puedan entender y, por favor, siéntanse libres de interrumpir si no me entienden. Al principio de mi carrera enseñé, como ya explicó a Carolina, en dos universidades de Guatemala y Yucatán, pero durante los últimos 12 años he trabajado exclusivamente en Belice. Allí he aprendido algo de Quechí Maya y hablo con mis trabajadores en ese idioma o en inglés criollo, pero no en español, y por eso perdóname. La siguiente. Hoy en día, cuando pensamos en civilizaciones antiguas, imaginamos los grandes monumentos que podemos visitar, escalar y ver. Estos incluyen los grandes muros de piedra de los Andes, siguiente, y las pirámides tanto del antiguo Egipto como de los mayas, siguiente. También pensamos en la escultura fantástica, a veces hecha de piedra volcánica o metamórfica muy dura, siguiente. Lo que olvidamos es que muchas civilizaciones antiguas, incluyendo los mayas, los aztecas, los incas e Egipto, antes del nuevo reino, crearon sus mundos utilizando la tecnología de la edad de piedra del Neolítico. Aunque la mayoría de las sociedades antiguas conocían los metales, los usaban principalmente para cosméticos, pigmentos y para fabricar artículos de adorno personal, no para fabricar herramientas. Hasta que el bronce y especialmente el hierro se volvieron comunes, las civilizaciones antiguas construyeron su mundo usando piedra. ¿Cómo construyeron su mundo? En la escala más grande, los mayas, egipcios y aztecas usaron cuños de piedra para romper la piedra caliza o toba volcánica y fabricar grandes bloques para sus edificios. Siguiente. Las piedras más duras, como el granito de Aswan, que se usaban para hacer los obeliscos egipcios, se rompían introduciendo cuñas de madera en pequeñas grietas y hinchando la madera con agua. En una escala más pequeña, el jade, una piedra muy dura, solo podía trabajarse con el jade mismo. Siguiente. Este material se cortaba usando tendones recubiertos con grasa animal y polvo de jade. Alternativamente, los artesanos mezclaban el polvo de jade en agua y lo frotaban en un lado a otro con una cuerda. Crearon una superficie brillante puliendo con granos de jade cada vez más pequeños. Siguiente. Las hachas, cuchillos y puntos de proyectil de sílex o pedernal, o en este caso de obsidiana, se formaban mediante un proceso llamado espalación o mejor lasqueo, y en ocasiones también por pulido. Siguiente. Mi tema de hoy es la obsidiana, uno de los materiales líticos más importantes utilizados por los pueblos antiguos de México y América Central para dar forma a su mundo. Los aztecas llamaron a la obsidiana istli, y los mayas quiché y cachiquel modernos la llaman chay o cuchilla, refiriéndose al implemento más común hecho de obsidiana. Primero, describiré qué es la obsidiana, sus propiedades y por qué es una materia importante para los arqueólogos. Segundo, hablaré de varias fuentes de obsidiana y dónde y cuándo se usaron implementos de piedra de ellas. En tercer lugar, consideraré cómo se extrajo el material de las canteras y los pasos o etapas básicas de producción utilizados para fabricar diferentes tipos de implementos de obsidiana. Finalmente, describiré lo que hemos aprendido sobre la economía antigua
al estudiar la producción y distribución de instrumentos de obsidiana. ¿Qué es la obsidiana y de dónde viene? La obsidiana es una forma de roca ígnea llamada riolita. Aquí tengo un nódulo grande, si ustedes pueden ver en sus pantallas. Ahí está. Proviene de volcanes y tiene un contenido muy alto de sílice. La mayoría de las riolitas se forman a partir de erupciones explosivas, pero al contrario, la obsidiana se forma con menos frecuencia cuando la lava sale de un volcán a alta presión. La clave para la formación de obsidiana es el enfriamiento rápido que produce un vidrio homogéneo. El alto contenido de sílice hace que el magma riolítico sea muy viscoso, lo que a su vez inhibe la formación de estructuras cristalinas. Puede pensar que la obsidiana y otros tipos de vidrio son cristalinos, pero no lo son. Debido a que la obsidiana carece de estructura cristalina, se puede trabajar o lasquear en cualquier dirección. Eso lo hace más adecuado para crear instrumentos de corte y adornos lapidarios. Por el contrario, los cristales se pueden dividirse únicamente en la misma dirección que su estructura. La obsidiana, como otras formas de vidrio, es dura pero muy frágil y quebradiza. No se usaba para cortar bloques de piedra ni para hacer esculturas. En cambio, era el material preferido para implementos finos de corte, perforación y raspado. Hoy en día, los cirujanos oculares utilizan navajas chicas, muy afilados de obsidiana que carecen la superficie porosa y difícil de esterilizar del acero. Una última característica de la obsidiana es que no es estable. El agua entra el vidrio y lo desgasta rápidamente, al menos desde una perspectiva geológica. La obsidiana adecuada para fabricar instrumentos normalmente tiene menos de 20.000 años de edad y la materia prima más vítrea se creó durante el Holoceno, es decir, durante los últimos 10-11.000 años. Perdóname. La meteorización o erosión de la obsidiana es tan rápida que los arqueólogos pueden medirla en un artefacto, permitiéndonos, en algunos casos muy específicos, estimar cuándo se fabricó un implemento. Esto se llama fechamiento por hidratación de obsidiana y es una técnica muy controvertida. La siguiente. En resumen, la obsidiana se puede encontrar solamente cerca de volcanes relativamente jóvenes que se caracterizan por un magma con alto contenido de sílice y que han visto eventos de extrusión seguidos de un enfriamiento muy rápido. Como puede imaginar, esas condiciones no son muy comunes. Eso era malo para los consumidores antiguos de instrumentos de obsidiana, porque la materia prima tenía que comercializarse a grandes distancias y a menudo era difícil de obtener o conseguir. Pero la relativa escasez de obsidiana es buena para los arqueólogos, porque facilita el rastreo de un implemento individual a una fuente geológica específica. Esto se puede hacer de varias maneras. Primero y más fácil, la obsidiana de diferentes fuentes parece diferente. La mayoría de la obsidiana es de color gris, pero algunas obsidianas son verdes, otras son marrones o rojizas, otros son muy negras y algunos son transparentes. Aquí en California tenemos una fuente que tiene un color como arco iris, o muchos colores, como opal, ¿no? Algo opálica también.
Algunos obsidianos tienen una apariencia muy vidriosa y brillante, mientras que otros parecen como una piedra opaca con una superficie mate. Siguiente. Un método más científico es el análisis del contenido de elementos trazos de un artefacto. La obsidiana está compuesta principalmente de los elementos ligeros como silicio, oxígeno, aluminio, sodio y potasio, pero también contiene cantidades más pequeñas de elementos más pesados. Debido a que el magma caliente se mueve y agita constantemente, las cantidades relativas de estos elementos trazos se homogeneizan dentro de una sola fuente de obsidiana. Por esta razón, el contenido de elementos trazos de la obsidiana actúa como una huella digital única que fue nos permite determinar de dónde proviene. Siguiente. Los métodos como el análisis de activación de neutrones y especialmente la fluorescencia de rayos X se usan comúnmente para determinar la fuente geológica de un artefacto de obsidiana. Si le conoce la fuente geológica de un artefacto, un arqueólogo puede mapear rutas y conexiones comerciales antiguas. Por ejemplo, hace años identifiqué una lasca pequeña de obsidiana encontrada en un sitio arqueológico cerca del lago de Nicaragua como proveniente del noreste de México. De manera similar, dos navajillas de obsidiana verde de Pachuca, Hidalgo, también en México, encontradas en los Spiro Mounds de Oklahoma, indican el comercio indirecto entre los toltecas del centro de México y la cultura mississippiana de los Estados Unidos. Aunque los hallazgos individuales como estos pueden tener poca importancia, ocasionalmente se pueden identificar patrones comerciales fundamentales que no se sospechaban. Siguiente. Por ejemplo, descubrí que el 70% de la obsidiana de Chichén Itzá no provenía de las fuentes mayas de Guatemala, sino de unos muchos más distantes del centro y oeste de México. Chichén Itzá es famoso por la arquitectura y el sitio y el arte influenciados por las civilizaciones del centro de México. Pero hasta ahora ningún otro material ha demostrado vínculos comerciales extensos con esa región. Siguiente, por favor. Se han documentado más que 50 fuentes geológicas de obsidiana en México, Guatemala y Honduras. Puede haber unas más en El Salvador y Nicaragua, pero solo se conocen por sus firmas químicas y nunca se han identificado en un mapa. Menos de 20 de esas fuentes fueron significativas para la fabricación de implementos de alta calidad, y la obsidiana de solo 10 fuentes se comercializó a largas distancias. La mitad de estas se encuentran en las tierras altas de México, desde Michoacán hasta el estado de Puebla. Ellas son Ucareo, Pachuca, Otumba, Zaragoza y Guadalupe Victoria. La fuente de Ucareo, la siguiente, por favor. Oh, ¿qué pasó? Un foto de sitio no aparece. Aparece. Oh, well. La fuente de Ucareo está ubicada en la periferia de la región Tarrasca o Purépecha. Y desde el 700 al 1050 después de C, Ucareo fue la fuente más utilizada en todo el centro de México. La obsidiana de Ucareo también es el tipo más común en Chichén Itzá. Es la fuente más distante también, más lejana. Y donde quiere que se encuentre en el área maya o América Central,
se limita al estrecho rango de tiempo de 850 a 1050 después de Cristo. Siguiente, por favor. Wow, tenemos problemas con fotos, ¿no? Dame un momento y voy a revisar. Ok. Necesito un trago de agua. Vaya, nosotros lo esperamos. Un momento, estamos tratando de solucionar. Si no aparecen en el archivo que tienen ustedes, quizás puedo manipular desde mi computadora, porque también tengo, tengo esta cosa. La única cosa es que no soy experto de esta cosa, pero parece... No, ya, ya está listo, yo creo. Uh-huh. ¿Ya? ¿Ya sí, tiene? Sí, ya Carolina va a subir. Perfecto. Ya, yeah, ahí está. Gracias, Carolina. Ok, perfecto. Aquí estamos. Pachuca, el yacimiento único de obsidiana de color verde dorado, como puede ver aquí, está ubicada en la frontera norte del estado de Teotihuacán y fue la fuente más importante para la fabricación de navajas prismáticas de esa ciudad. Obsidiana de Pachuca también fue muy importante en épocas posteriores para los toltecas y los aztecas. Cuando se encuentra en cualquier lugar de América Central, por lo general fecha alrededor del año 400 BC, lo que indica vínculos comerciales con Teotihuacán. También puede fechar al periodo 850 a 1050, lo que indica vínculos posclásicos tempranos con los toltecas. Siguiente, por favor. La fuente de Otumba está ubicada justo al lado de la ciudad de Teotihuacán. Allí se usó ampliamente para producir navajas y implementos bifaciales como cuchillos y puntas de proyectil, pero se encuentra en el área maya solo como puntas de lanzas bifaciales que fechan alrededor del año 400 BC. La obsidiana de Pachuca y Otumba de este periodo se limita a los palacios de élite y a los epicentros de los sitios mayas más importantes, lo que sugiere que ese material exótico llegó como regalos a los gobernantes de esas ciudades y no circuló entre la gente común. Siguiente, por favor. La obsidiana de las fuentes de Guadalupe Victoria y Zaragoza fue utilizada más comúnmente por las culturas a lo largo de la costa del Golfo. Guadalupe Victoria fue explotada por los Olmecas entre 1200 y 400 antes de Cristo. Siguiente, por favor. Pero Zaragoza fue la fuente dominante encontrada en ciudades posteriores como El Tajín y especialmente Cantona, ubicado justo al lado de la zona de canteras. Ambos sitios estuvieron en su apogeo entre 700 y 1000 años después de Cristo y la materia de Zaragoza llegó tan lejos como a Chichen Itza y otros sitios de Yucatán. Su presencia indica la creciente importancia del comercio por canoas a lo largo de la costa durante estos siglos. Siguiente, por favor.
hay tres fuentes importantes de obsidiana en el área maya, todas ubicadas en las tierras altas volcánicas del sur. En las tierras altas volcánicas del sur de Guatemala. Son San Martín, Jilotepeque, El Chayal e Ixtepeque. La obsidiana de San Martín, Jilotepeque fue importante en las tierras altas centrales de Guatemala a través de todos los periodos y estuvo más ampliamente distribuida en las tierras bajas de Guatemala y Yucatán antes del año 200 después de Cristo. Siguiente, por favor. A partir de ese momento, el Chayal, ubicado en la periferia del Cacicaz do Caminalhuyú, se convirtió en la fuente principal de obsidiana utilizada por los mayas del periodo clásico en el Petén, Yucatán y la mayor parte del Belice. La mayoría de... La mayoría de esta materia se comerciaba directamente hacia el norte a través de las montañas de Verapaz, donde se encuentran las aves quetzal, y luego hacia los ríos del Petén. Siguiente, por favor. Cuando pensamos en la obsidiana de Tikal, Palenque, Calakmul y muchas otras ciudades mayas, la mayor parte provino del Chayal. Ixtepeque, quizás la fuente de obsidiana de la calidad más alta de la región maya, se comerciaba casi exclusivamente hacia el este, a través de El Salvador y en particular a la ciudad maya de Copán, Honduras. Siguiente. Mucho después del colapso maya del periodo clásico, la obsidiana de Ixtepeque se volvió dominante en las tierras bajas mayas, especialmente en la gran ciudad del postclásico tardío de Mayapán, Yucatán. Siguiente, por favor. En ese momento, la obsidiana de Ixtepeque se comercializaba en canoa hacia el norte o a lo largo del Caribe, hacia el este a través del Golfo de... hacia el oeste a través del Golfo de México y luego hacia el sur por la costa de Campeche. Siguiente, por favor. Las dos últimas fuentes importantes de obsidiana se encuentran en Honduras, La Esperanza y Guinope. La obsidiana de esas fuentes no se usó dentro de la región maya y, en cambio, fue explotada por los cacicascos y tribus más simples del sureste. El material de La Esperanza fue utilizado por los lencas del centro de Honduras y por otros pueblos de la costa del Caribe, mientras que la obsidiana de Guinope se comerciaba al sur hacia Nicaragua. El material procedente de la fuente de Guinope es generalmente de mala calidad y menos adecuado para la fabricación de cuchillas finas, o sea, navajas prismáticas. Los artefactos de obsidiano son mucho más raros que el jade en Costa Rica, lo que demuestra que el vidrio fue difícil de obtener o no fue muy valorado. Yo he visto nada más que un artefacto solo de obsidiana que supuestamente fue encontrada en Costa Rica, pero su procedencia exacta no es conocida. Es un enorme cuchillo bifacial de este tamaño, algo como 30 centímetros de largo, hecho de obsidiana de Ixtepeque, Guatemala. Siguiente. Ok, ¿cómo se extraía la obsidiana de los afloramientos y cómo se fabricaban diferentes tipos de artefactos? Estas tres fotos son de un sitio, el sitio más grande. Aquí puedes ver un montículo adentro de la fuente de San Martín Jilotepeque. A todos los lados aquí hay yacimientos explotados por los mayas que vivieron ahí y todavía viven ahí. Y también hay algunas esculturas ahí. Pero como ustedes pueden ver, no son sitios de alta calidad, de los élites, son de tierra, nada más que eso. Y además,
no son muy impresionantes, ¿no? Y así es muy común cerca de las fuentes de obsidiana. Por mayor parte, la obsidiana se recolectó directamente de flujos expuestos. Frecuentemente se excavaron pozos simples para exponer obsidiana menos meteorizada debajo de la superficie. Hoy en día estos parecen como depresiones de un metro o más en el suelo con escombro arrojado a los lados. Los pequeños pozos se expandieron y ahora parecen como plazas hundidas. En fuentes como el Chayal y Pachuca, ocasionalmente se excavaron túneles con entradas a ambos extremos, como si hubieran sido excavados por taltusas enormes. No parece probable que fue una especialización de tiempo completo. Esto puede haber cambiado en el centro de México durante los últimos siglos antes de la conquista española. En ese momento, las canteras de obsidiana en Pachuca y Pico de Orizaba estaban sujetas a una explotación mucho más extensa que en periodos anteriores y se expusieron flujos más profundos. De hecho, los rastros de extracción anterior en ambas fuentes se borraban casi totalmente. Siguiente, por favor. Creo que alguien tiene su micrófono funcionando. Quizás el señor Hurtado de Mendoza, ¿no? Uno de los aspectos más fascinantes de la extracción de obsidiana antigua es que la mayoría de las fuentes no fueron bien protegidos o tratados como recursos muy valorados. Por ejemplo, tanto Otumba como Pachuca eran Altepetli, o ciudades-estados de los aztecas. Las fuentes de obsidiana en sus territorios no se discuten en los registros de tributos o recursos. En el caso de las dos ciudades aztecas y Cantona, que se encuentran junto a la fuente de Zaragoza, la proximidad de poblaciones importantes puede haber hecho innecesario el control. Pero la mayoría de las fuentes de obsidiana fueron ubicadas en zonas fronterizas entre unidades políticas, incluyendo cerca los límites lingüísticos o étnicos. Por ejemplo, muchos arqueólogos han escrito que Caminalhuyú, un sitio importante de los Altos de Guatemala, controlaba la fuente de El Chayal, pero los afloramientos están ubicados en el borde mismo del territorio de ese cacicasco. Y como ustedes pueden ver por este mapa, es de una escala grande. Tenemos una fuente de más que 50 kilómetros cuadrados y no, casi no hay sitios. Esos sitios tienen letras, ¿no? Hay algo como 7 de ellos y las puntitas son afloramientos. Entonces, no hay evidencia de control directo, ¿no? No hay guarniciones, instalaciones militares, etcétera. Casi no hay gente ahí. Y en realidad pensamos que el lado noreste de la fuente fue explotado por los xincas, una gente no maya. Los xinca, por cierto, son la gente que vivían alrededor de la famosa fuente de Jade del río Motagua. Tal como la obsidiana de El Chayal, el control físico de la única fuente grande de jade en América Central no se consideró muy importante por los reinos mayas. Entonces, como dije, no hay evidencia de guarniciones, instalaciones militares u otros intentos de limitar acceso directo a las canteras de obsidiana. Al contrario, el acceso en gran parte parece haber sido abierto y muchas fuentes de obsidiana, incluyendo el Chayal, son tan extensas que el control habría sido difícil. Además, la mayoría de las fuentes no fueron explotadas en total, es decir, de las docenas de afloramientos del Chayal que contienen materia prima con calidad, muchas nunca se extrajeron en la antigüedad.
lo que demuestra que la escasez no era un problema. El jade otra vez ofrece un paralelo importante. La materia prima no era muy valorada. En cambio, fue el conocimiento esotérico y especializado que era requerido para producir un artefacto de jade u obsidiana que tuvo valor. Siguiente, por favor. ¿Qué actividades de producción ocurrieron en las canteras? La obsidiana es pesada y una gran parte de un nódulo es inútil, especialmente las piezas con corteza o la superficie erosionada. Por esas razones, la reducción inicial se realizaba con mayor frecuencia en las propias canteras y se transportaban varias preformas a otros lugares. Una excepción es Huinope, la fuente hondureña usada por gente de Nicaragua. Allí, muchos nódulos son tan pequeños que fueron transportados enteros en forma de guijarros. Para entender las etapas de producción que ocurrieron en las canteras, es importante saber qué tipos de instrumentos se fabricaron como formas finales. En México y el área maya, desde 500 años antes de Cristo y adelante, el implemento más importante hecho de obsidiana fue la cuchilla o navajilla o navaja prismática. La siguiente. Estas son largas cintas de vidrio con bordes paralelos y un filo en cada lado, como una gilete de doble filo. Estos se rompieron en fragmentos más pequeños y se sostuvieron en la mano o se montaron en mangos para formar implementos compuestos. Estos pueden ser pequeños como una navaja de bolsillo o grandes como el macahuitl. Siguiente, por favor. Un arma similar a la espada que parece como un bate de cricket, con vidrio incrustado en cada borde. Normalmente la producción de navajas prismáticas no se llevaba a cabo en las canteras mismas porque habría sido difícil y peligroso llevar una bolsa o canasta llena de cientos de implementos afilados y altamente frágiles sobre distancias largas. Siguiente, por favor. En cambio, en las canteras se desbastaron grandes núcleos de navajas llamados macronúcleos. Los macronúcleos tienen una forma cónica, una plataforma de percusión circular y plana a un extremo y una punta distal angosta al otro. Parecen como balas gruesas o proyectiles de artillería de 15 a 30 centímetros de largo. Siguiente, por favor. Además de las navajas prismáticas, se fabricaron también como instrumentos finales implementos bifaciales como puntas de lanza y cuchillos de la mano, pero representan no más que 5% del complejo lítico en cualquier sitio. Se llaman bifaciales porque son lasqueados en ambas caras de la lasca. Estos fueron golpeados con pequeños martillos de piedra o palanquillas de asta y fueron terminados usando presión. Los bifaciales se hicieron utilizando macronavajas como preformas que también se fabricaron en las mismas canteras de obsidiana. Las macronavajas son largas lascas de vidrio con forma de hojas de laurel y son subproductos de la fábrica de macronúcleos. Podemos imaginar que un productor lítico primero erigía varios nódulos grandes en una cantera, luego se sentaría y devastaría tanto macronúcleos como pudiera llevar. Y más tarde recorría algunas de las mejores macronavajas
para traer a su hogar y lasquear en puntas de lanza, cuchillos y quizás objetos exóticos llamados excéntricos. Siguiente, por favor. Finalmente, se fabricaron lascas muy simples, golpeando un pedazo de obsidiana con un martillo duro o aplastando una contra un yunque. La mayoría de estos instrumentos informales se fabricaban con trozos de material extraído de las canteras. También se hicieron reciclando implementos rotos. Los macronúcleos y las macronavajas, por lo tanto, fueron las preformas predominantes hechas en una cantera de obsidiana. Y estos fueron los artículos que se comerciaban a largas distancias. La siguiente. Después de llegar a una ciudad, pueblo o aldea, un navajero reduciría un macronúcleo en forma espiral, produciendo hasta 200 navajas prismáticas antes de que se agote un núcleo. Esos núcleos poliédricos agotados parecen como un trozo de lápiz. No toda la gente de una comunidad sabía cómo producir navajas. Es una habilidad que requiere práctica y especialización a tiempo parcial. Para hacer una, el navajero sostenía el núcleo poliédrico entre los pies y puede ver profesor John Clark aquí con sus pies enormes con un macronúcleo o núcleo aquí. Y se colocaba una muleta contra el pecho. El extremo de la muleta tuvo una puntita dura y el navajero usó su peso y fuerza para presionar las navajas del borde de un núcleo. Después de quitar cada instrumento, el navajero giraba el núcleo en sus pies, como si se pela una zanahoria. Tenemos dibujos y descripciones de este proceso, pero nadie ha descubierto qué materia fue usada para hacer la puntita de la muleta. Los productores modernos que fabrican hojas prismáticas para cirujanos usan una punta de metal, pero las crónicas españolas nos dicen que se usaron madera. Todavía tenemos que encontrar una especie de madera que es suficientemente densa y dura para lograr eso. Siguiente, por favor. Mi último tema es lo que nos dice el obsidiano sobre las economías antiguas, en particular sobre la organización de la producción, la evidencia de la especialización y el comercio a larga distancia. Los documentos aztecas describen cómo los navajeros produciendo navajas en los mercados y vendiéndolas directamente a sus clientes. Pero algunos implementos compuestos con mangos también deben haber sido fabricados y comerciados como objetos terminados. Las excavaciones cuidadosas de los hogares mesoamericanos comúnmente revelan desechos de producción en forma de núcleos poliédricos agotados, generalmente aún más reducidos y quebrados para producir lascas pequeñas usadas para cortar y raspar. Podría ser que se vendieron los núcleos agotados en el mercado para este uso. Alternativamente, puede ser que muchos navajeros viajaron de casa a casa en un pueblo y fabricaron instrumentos de piedra por orden, dejando sus núcleos desechados. Lo que no tenemos, al menos en el área maya, es evidencia de grandes talleres o fábricas, donde muchos navajeros produjeron en masa grandes cantidades de navajas prismáticas o implementos bifaciales que eran vendidos como objetos terminados. Pero hay evidencia de especialización a tiempo parcial. Es decir, un agricultor en un pueblo podría pasar algunas horas a la semana fabricando implementos que intercambiaría con sus vecinos.
De la misma manera, algunos hombres y mujeres produjeron suficiente cerámica utilitaria para su aldea, pero ciertamente no la suficiente para que fuera su única fuente de ingresos. Hay excepciones a este patrón de especialización parcial al nivel doméstico, particularmente en los palacios reales y en los centros urbanos más grandes del centro de México, como Teotihuacán. Allí, unos arqueólogos han propuesto talleres y barrios especializados, basados en el descubrimiento de basureros gigantes que contienen miles de fragmentos de navajas usadas. Pero debe recordarse que las navajas prismáticas son implementos y el consumo de grandes cantidades de ellas implica la producción en masa de algún otro objeto que requería su uso, no la existencia de fábricas o talleres de navajas en sí mismo. Es porque es obvio, navajas son herramientas, ¿no? Si tienen un montón de herramientas usadas y quebradas, no indica la producción de los herramientas, indica el uso, su uso para hacer otra cosa, ¿no? También se han encontrado en Teotihuacán unos basureros llenos de desechos asociados con la producción de navajas y especialmente de artefactos bifaciales. Pero estos parecen estar asociados con contextos de templos, por ejemplo, detrás de la pirámide de la luna. Parece probable que los especialistas estuvieran adjuntos o fijados a los numerosos sacerdotes de esta ciudad y les proporcionaron los instrumentos de su oficio o piezas también para vender a los peregrinos, tal como se hacen hoy en día a los turistas en Teotihuacán. Estamos listos con los slides. Si puede quitar todo y aumentar mi cara. No sé si es algo que pueden hacer como en como en Zoom. Si no, no me importa. En la zona de Cosamohualpa del Pacífico de Guatemala, se han encontrado grandes depósitos de navajas mal formadas, los subproductos inútiles de la producción, que fechan entre 600 y 1000 años después de Cristo. Estos pueden representar la acumulación de desechos de una o más casas especializadas en la producción de navajas prismáticas. Un problema para identificar espacios y estructuras como talleres es que los desechos de obsidiana son peligrosos. No puede tirarlos con el resto de la basura doméstica. En cambio, se mantuvo separado y se llevó a basureros comunitarios específicos, lejos de las casas y de los diminutos pies de los niños. Hoy en día, cuando rompemos un vaso, no barremos los fragmentos hacia la esquina o hacia el puerto. Lo mismo pasó en el antepasado con el desecho de la producción de obsidiana. Un cuerpo creciente de evidencia demuestra que los grandes palacios mayas de las ciudades como Tikal tuvieron especialistas adjuntos que produjeron la mayoría de los artículos de lujo que circulaban en la ciudad, incluyendo jades tallados y vasijas pintadas. Los artefactos que fueron especialmente preciosos eran fabricados por las élites de nivel alta en un sistema que llamamos especialización integrada. Sus artesanías estuvieron imbuidas de conocimientos esotéricos especiales en forma de jeroglíficos e iconografía religiosa, y los objetos más preciosos se regalaron en lugar de comerciar en el mercado. Para los mayas, el valor no se encontraba en la materia prima, sino fue creado por las relaciones sociales de la producción y del intercambio, o debo decir, para los mayas clásicos. No lo creo que los miembros de las familias reales mayas creyeron implementos humildes de obsidiana para dar como regalos a otra gente élite.
pero es probable que los grandes palacios tuvieron especialistas adjuntos que fabricaron todas las navajas y artefactos bifaciales de obsidiana que las élites y sus sirvientes necesitaron, así como un excedente que podría ser redistribuido a la gente común. Por lo tanto, debido a que la producción de navajas involucró conocimiento y pericia, podemos preguntarnos si en el contexto de un palacio maya, la producción de navajas e instrumentos bifaciales era una habilidad restringida a la gente común, pero privilegiada, y a las élites del nivel inferior. Mi colega Kazuo Aoyama ha demostrado que el acceso a la habilidad en lugar del acceso a la materia era la regla en la ciudad maya de Copán. Ahí, los hogares de todos los niveles sociales tuvieron abundante acceso a la obsidiana. Sin embargo, los hogares comunes tuvieron mucho más implementos de lascas simples que navajas prismáticas. Su análisis de los patrones de desgaste de los artefactos no sugiere que esto fue un resultado de diferencias en el uso de implementos entre los hogares de la gente común y de la élite. Él postula que en Copán la obsidiana se obtenía fácilmente en el mercado abierto, pero las élites redistribuyeron las navajas hacia abajo a sus subordinadas en la escala social. En otras palabras, los arqueólogos pueden usar la proporción de navajillas prismáticas en la caja de herramientas de una familia para medir sus conexiones sociales. Dicho de otra manera, el acceso a la producción especializada y las relaciones sociales determinaron el valor de los implementos de obsidiana, no la materia prima en sí mismo. En Copán, los mayas, por lo tanto, usaron obsidiana para construir su material, su mundo material y realizar su mundo social. Cada vez estoy más convencido de que en las tierras bajas mayas, muchos navajeros eran vendedores ambulantes que cubrían grandes territorios. Si avanzamos hacia el norte, desde las tierras altas de Guatemala y cruzamos las tierras bajas de Petén, vamos a encontrar menos artefactos antiguos de obsidiana. Se excavaron millones de navajas de obsidiana en Tikal, pero se han descubierto menos de 1,000 en Calakmul, una gran ciudad ubicada a solo 80 kilómetros más al norte. Entonces, al norte de Tikal, la obsidiana es escasa. Pero aún más al norte, los artefactos de obsidiana son aún más raros. En Yucatán, la mayoría de los proyectos arqueológicos en los que he trabajado tienen menos de 100 o 200 artefactos de obsidiana. De hecho, la obsidiana es tan rara que no fue lógico aprender las habilidades especializadas de un navajero, debido a la poca frecuencia de producción. Aún más importante que la disminución de la cantidad es la disminución del tamaño de las navajas encontradas en el norte. La mayoría de los núcleos que llegaron a estos sitios ya estaban casi agotados y fueron muy pequeños. Por ejemplo, he calculado que de cada núcleo que llegaba a Calakmul, solo se fabricaban unas 45 navajas. Dicho de otra manera, aproximadamente 80% del material útil ya fue eliminado antes de que el núcleo llegó a la ciudad. Esto sugiere que los núcleos se redujeron lentamente y se intercambiaron hacia el norte, o que los navajeros que los trabajaron mientras se aventuraban más y más lejos de las canteras, eventualmente dejando núcleos agotados en el norte de Yucatán.
Todavía tenemos que probar la existencia de navajeros itinerantes cuyos viajes los llevaron de reino a reino, pero es una hipótesis que merece más investigación. La obsidiana mexicana a veces se comercializaba al sur del istmo de Tehuantepec, el área maya, y más allá a América Central. Pero lo contrario no ocurrió después del año 1000 a.C. Este patrón es interesante porque el comercio de obsidiana a través del istmo de Tehuantepec fue esencialmente de sentido único. ¿Qué recibieron la gente de la costa del Golfo de México y de las grandes ciudades del centro y oeste de México a cambio de su obsidiana? Tenemos pequeñas cantidades de cerámica maya en el centro de México, pero claramente esa no es la respuesta. Creo que el interés de México en América Central fue impulsado en gran medida por tres materiales que recibieron a cambio. El primero fue el cacao, cultivado especialmente en el Soconusco a lo largo de la costa del Pacífico hasta el Golfo de Fonseca y en zonas de las tierras bajas mayas. Los granos de cacao fueron muy apreciados en el México postclásico y servían, como ustedes saben, como una forma primitiva de dinero. El segundo material importante para todos ustedes fue el jade. Las piedras verdes de todo tipo fueron preciosas en Mesoamérica y América Central y hasta el comercio de turquesa. Y aquí puedes ver un nódulo de turquesa que viene de Nuevo México. Primero jade y luego turquesa. Hasta que el comercio de turquesa se volvió común con los zunis y otros pueblos del desierto del norte después del año 900 DC, el jade de Guatemala era el material preferido. Pero lo más importante de todo fueron las plumas de pájaros exóticos de las tierras bajas tropicales y especialmente de los bosques nubosos de las tierras altas de América Central, incluyendo Costa Rica. Es interesante notar que hasta el año, y podemos decir claramente la fecha, hasta el año 378 después de Cristo, las representaciones de los señores mayas los mostraban con trajes elaborados que enfatizaban dioses y plantas con hojas y flores. Después de que comenzó una intensa interacción con Teotihuacán y durante todos los siglos siguientes, las representaciones de los señores mayas los muestran vistiendo plumas de quetzales y de otras aves. Este nuevo interés en el valor de las plumas, después de 378, fue estimulado por la demanda de las élites de Teotihuacán y otros estados del centro de México. Los mayas, por lo tanto, bebieron en forma de cacao, se adornaron y exhibieron su riqueza. Sin embargo, pienso que la obsidiana fue en gran parte una ocurrencia tardía para el comercio a larga distancia entre México y Yucatán. Y se colocó núcleos semiagotados como balasto en las grandes canoas marítimas, que por mayor parte tienen interés en plumas, cacao y piedras verdes como jade. Quizás también sal, pero es otro tema. Otro patrón económico interesante se desarrolló con el tiempo. Alrededor del año 400 después de Cristo, la obsidiana verde de la fuente de Pachuca indica una interacción con la ciudad lejana de Teotihuacán. Se encuentra esta materia exclusivamente en los palacios y otros contextos élite, pero más tarde
durante el periodo 850 a 1050 después de Cristo, se puede encontrar obsidiana de pechuca en cualquier hogar maya y también en Honduras, en hogares ricos o humildes, no importa. De hecho, las proporciones de obsidianas de diferentes fuentes, algunas dentro de la región maya o Honduras y otras ubicadas muy lejanos en el centro y oeste de México, que se encuentran en hogares de diferente estatus, son todas iguales. Esto indica que la obsidiana se convirtió en un bien completamente comercializado. Tanto la gente común como las élites tuvieron acceso a la obsidiana que era homogeneizada por el mercado y el material de diferentes fuentes se consideraba sustituible en valor. Tenemos una palabra en inglés, fungible, que indica que no importa de dónde viene, el oro es fungible o sustituible. Pero café, por ejemplo, no. Café de Guatemala y Costa Rica vale mucho más que café de Honduras y Nicaragua. No es fungible. No tiene nada que hacer con hongos. Es más como este sentido de sustituible. Y después de 850, no importa de qué distancia, qué color, cualquier cosa, toda la obsidiana fue igual o sustituible. Dicho de otra manera, los regalos entre las élites de obsidiana exótica desde lugares distantes ya no era un factor importante en la economía. En cambio, los habitantes postclásicos del área maya desarrollaron economías de mercado completamente comercializadas y bastante modernas, gobernadas por las fuerzas de oferta y de la demanda, no por relaciones sociales, no más. Termino describiendo brevemente algunos patrones de producción e intercambio de obsidiana en América Central, al sureste del área maya. En Nicaragua, los artefactos más comunes son lascas hechas con percusión a mano casual, como en esta manera, y lascas bipolares hechas triturando pequeños nódulos y trozos sobre un yunque, como en esta manera. Estas técnicas de producción no requieren una habilidad especializada, excepto para evitar daño a los dedos. Antes del 900 DC, la mayoría del obsidiano utilizando por los pueblos antiguos de Nicaragua llegaron como nódulos enteros y pequeños de la fuente de Guinope. Estos no se redujeron en la cantera y la mayoría de las lascas conserva rastros de corteza, la cubierta externa de un nódulo. No tenemos evidencia de un patrón complicado de la reducción lítica, una secuencia de reducción por parte de especialistas a tiempo parcial en contextos de mercados, palacios o hogares. O, en cambio, parece muy probable que en Nicaragua los consumidores viajaron a las canteras y recogieron los guijarros que deseaban y que los nódulos sobrantes se intercambiaron mano a mano a sitios más lejanos. Esta economía mucho más simple se basaba en el trueque entre socios iguales, en lugar de la redistribución de las élites a la gente común y menos al intercambio de un mercado totalmente comercializado. Nuevos grupos del centro de México llegaron al sureste de América Central durante los últimos siglos antes de la conquista española y trajeron consigo el conocimiento de la fabricación de navajas prismáticas, así como cambios en la organización política y económica. Todavía necesitamos más datos para determinar cómo se valoraban, fabricaban y distribuían las navajas prismáticas durante la época Sapoa-Ometepe.
Gracias a todos para esta maravillosa oportunidad de hablar esta tarde. Listo. En fin. Muchas gracias, doctor Jeffrey. Realmente un tema que pues surgen siempre muchas preguntas, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me surge la pregunta de, estamos hablando en Copán de también ese comercio de obsidiana, pero también hay jade, que en algún momento se ha hablado de centros de acopio en el mismo Copán, que redistribuye a diferentes lugares, tanto en Centroamérica como en la parte mesoamericana. Entonces, la obsidiana puede estar viajando con los navajeros, pero también pueden los navajeros estar transportando en algún momento jade, porque según usted explicó en alguna de las fuentes, había cercanía con fuentes de jade, con fuentes de obsidiana. Uh-huh. Entonces, hay como esas dudas, ¿verdad?, que quedan también de ese trabajo, o que el navajero llevaba sus núcleos y iba de puerta en puerta, bueno, que quiere una navaja y hacemos una rápida hasta agotar el núcleo. Entonces sí surgen como esas posibilidades, ¿verdad? Y también los excéntricos, porque los excéntricos, que son unos objetos demasiado elaborados, no una navaja, ¿verdad?, sino que es algo, pues, el trabajo que se tiene en esto son, pues, muy preciso. También queda la duda de por las élites, por ejemplo, sí, los excéntricos, ¿verdad? Entonces, por ahí, y también que las personas que están escuchándonos puedan tener sus comentarios y sus preguntas, por favor. Sí, sí, sí puedo comentar. Es muy claro que jade y los excéntricos de cualquier materia pueden ser de sílex o pedernal. No sé qué palabra ustedes usan. México dicen sílex, Guatemala pedernal, es igual. Pero esos contienen evidencia de sabiduría, una sabiduría élite. Por ejemplo, aquí tengo una copia. Es un pectoral de jade que excavé en Belice. Y es muy interesante porque fue traído no por un cuerpo humano, pero por un excéntrico en forma de un dios. Y tiene también una historia del rey que lo tuvo. Obviamente, algo como eso no fue disponible en un mercado abierto, ¿no? No fue algo que alguien con dinero, cualquier persona puede ir y decir, y orden, quisiera uno de esos. Fue un regalo. Y dice que fue un regalo, más o menos, entre reyes. Y más probable que todo, en mi opinión, fueron miembros de la realeza que lo hicieron. Eso es sabiduría. Las palabras allí no fueron abiertos a toda la gente. Y la mayoría de los navajeros, me imagino, fueron inalfabetos, sin alfabeto, no pudieron leer ni escribir. Probablemente la mayoría de los reyes tampoco. Entonces, lo que da valor es que fue hecho por un hermano de un rey, un sacerdote importante, un primo de un rey, algo así. Pero en cambio, imagino que algo más humilde como la obsidiana, por mayor parte, fue diferente. Fue parte de mercados más simples. Los excéntricos son más como estos, porque tienen sabiduría sobre la religión. E imagino que para hacer una imagen de un dios fue un acto religioso que fue prohibido a gente común de hacer uno de esos. ¿Me entiende? Entonces, tenemos diferentes tipos de economías y no es tan probable que vinieron a un sitio en la misma canasta con gente común. Este fue presentado por embajadores, ¿no? Un rey a otro rey o algo. Y también con muchos excéntricos de obsidiana. Gracias. Bueno, gracias por la
el comentario. Carolina, a ver si tenemos alguna consulta y pueden ponerlo aquí o Carolina les dará la guía. Buenas tardes. Sí, ya tenemos una pregunta. Emily nos dice, felicitarlo por esta tan interesante investigación. Quisiera saber cómo utilizaban los indígenas o chamanes la obsidiana. ¿Será que la utilizaban para protección en el campo espiritual? Ok. En realidad, no sé en qué manera usaron en el pasado, pero son usados en esta manera hoy en día por chamanes mayas. Cada chamán tiene su bolsa, ¿no? De cuero normalmente o de otra materia. Y adentro tienen uno o dos cristales y a veces navajillas prismáticas para cortar, para hacer sacrificios, para dar sangre, más que todo. Sangre de animales o sangre de gente. Todavía existe un sentido de el metal es algo nuevo, algo foráneo. La verdad es que la palabra que usan de gente para cosas de hierro o acero es igual, y no importa en lenguaje, y no importa si está hablando sobre un cuchillo, un autobús, o un machete, un reloj, todo es, tiene la misma palabra. Entonces la gente hoy en día entiende que tienen una conexión todavía con esta materia y usan en sus, no voy a decir rituales, es más para hacer conexiones con sus antepasados, con sus abuelos y abuelas, como dicen. Y un sacrificio de un poco de sangre hecho con vidrio quizás vale más que algo hecho con materia moderna. Pero eso es lo que yo vi y no hay como un guía de escrito que explica esto. Pero eso es mi conclusión. Que los sacerdotes maya hoy mismo prefieren usar obsidiana en unos de sus rituales. Muchas gracias. No tenemos más comentarios. Si alguna persona quiere abrir micrófono, me lo puede indicar en este momento y le doy el espacio. Bueno, Emily nos dice, muchas gracias, me encantó esta charla. Gracias. Por acá nos dice, buen día y felicitarlos por el espacio. Yo soy tallador lítico aquí en México y wow. Pienso que los talladores de navajas eran personas que se especializaban en ese tema y era su modo de vida, así como lo comentaste. Sí, la cosa que quisiera decir es muy probable que la mayoría en el pasado fueran especialistas, pero no de tiempo completo. También tienen su milpa, ¿no? También tenían sus huertas de cacao o otras cosas. La economía de América Central y de México hasta hoy en día es un poco más diverso que, bueno, yo soy profesor y no tengo ningún jardín ni nada. Y si no hay estudiantes, voy a morir por hambre. Pero creo que la gente que trabajaron en eso, ¿cómo hacen ahorita en Yucatán o en el centro de México? Obsidiana de Pachuca estoy usando mucho, mucho ahora. Puedes ir a cualquier el sitio arqueológico y los vendedores van a tener cuchillos y cosas hechos de obsidiana de Pachuca. Pero es trabajo de parte del tiempo, ¿no? Unas horas de la semana. Si hay mucha lluvia, bueno, vamos a hacer algo más para vender. Y creo que así fue en los años pasados. En la economía,
hay ventajas de tener una especialización de tiempo completo, pero también es peligroso. Entonces, imagino que la mayoría fueron gente común que también hacen milpa durante el año. Y por acá tenemos, dice, ¿existe evidencia iconográfica de mujeres fabricando herramientas de obsidiana? Mujeres, no. No tenemos evidencia ni descripciones de esto. Es posible, pero no hay. Pero la mayoría de las descripciones que tenemos vienen de los aztecas. Y como ustedes saben, Mesoamérica y América Central tuvo cientos de sociedades, cientos de civilizaciones, y no todos tenían divisiones por género que fueran iguales. Por ejemplo, en Oaxaca, los zapatecos, entre los zapatecos, las mujeres están muy involucradas con cualquier tipo de mercancía. Los hombres, por mayor parte, no. Su campo es el campo. Entonces, quizás ahí mujeres hicieron cosas comúnmente de obsidiana, pero realmente no hay evidencia. Lo que tenemos son las crónicas de las aztecas y unos comentarios chicas de los mayas. Pero por mayor parte, la verdad es que en el área maya, libros como Popol Vuh, como los anales de los cachiqueles, no tenían mucha evidencia de divisiones por género. Creo que fue más definido en el altiplano de México que en otras partes. Vamos a hacer dos preguntas más y finalizamos. Acá Bernardo nos dice, saludos, ¿el Museo del Jade tiene algunos fragmentos de obsidiana? ¿Saben de dónde proceden? Y otra pregunta, teniendo en cuenta que Costa Rica tiene tantos volcanes, ¿por qué no hay ninguna fuente de obsidiana? De hecho, un compañero también nos dice si en cualquier lugar donde se dieron erupciones hay obsidiana, y lo pregunta por Costa Rica. En realidad, como dije, nunca estuve en Costa Rica y nunca tuve la chance de andar en todo el axis volcánico de su país a ver si hay o no hay. Imagino que es muy probable, pero el experto de esta cosa probablemente es Payson Sheets, o quizás Fred Lang, pero él trabajó más en Nicaragua. Y no, ellos no recubrieron mucho obsidiana en Costa Rica. Y lo que hay fue encontrado en sitios del norte. Y si recuerdo bien, vienen de estas fuentes que mencioné. Entonces, es probable que hay algo. Primero, no sabemos si es de calidad suficiente para hacer instrumentos. Y en parte, depende mucho en la edad del evento volcánico. Y los volcanes de Guatemala son recientes. Y obsidiana, como expliqué, no es muy estable. Si tiene más de 10,000 años, no funciona bien. Entonces, quizás hay razones geológicos, porque no hay mucho. Pero en realidad, yo no sé. Desafortunadamente, no soy experto de la arqueología de su país, pero es cierto que no hay mucho escrito sobre obsidiana de Costa Rica. Si alguien allí es un estudiante que quiere escribir su tesis sobre el uso de obsidiana en Costa Rica, es un tema muy importante que en realidad no sé yo mucho sobre este tema. Perdona. hay algo sobre la esperanza, ¿no? Sí, correcto. Acá
Nos dicen, buenas tardes, doctor. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de la fuente de la esperanza en Honduras? Según se ha escrito, es de buena calidad, pero no fue muy utilizada en algunos lugares como Copán. Sí. Aquí está la cosa en Honduras con la arqueología en general de Honduras y Nicaragua. Tenemos islas de sabiduría y océanos de ignorancia de la arqueología de esos países. Son países grandes y solo sabemos de algo de varios sitios, pero no de muchos. Es cierto que Copán tiene un chorro de obsidiana y yo estudié y trabajé ahí hace años y la gran mayoría, como 98%, viene de Ixtepeque, que es una distancia de como 680 kilómetros. La Esperanza está un poco más lejos y también está afuera del área maya. Está en el área de los lencas y fue intercambiada en el centro, en los sitios grandes no mayas del centro de Honduras. Y también hay más evidencia ahora en la costa del norte. Yo y mis estudiantes están trabajando ahorita con una colección de obsidiana que viene de un proyecto alemán en la costa norte, la costa atlántico de Honduras. Y ahí la mitad viene de Esperanza y la mitad de Guinope. Y hay navajas prismáticas que son buenos de la Esperanza. Entonces, sí, es posible, pero aparentemente no hay demanda en el área maya para este material. De vez en cuando puede encontrar algo, como una pieza en 10,000 puede encontrar de la Esperanza. Pero es cierto, tiene razón, no pareció mucho en el área maya mismo. Parece que en la esfera de intercambio fue afuera de los mercados mayas y más allá entre otra gente no maya. Entonces, es muy probable que si hay obsidiana en Costa Rica, en un sitio, si hay navajillas y fechan antes de la llegada de gente de Mesoamérica, me imagino que hay un chance grande que viene de la Esperanza. Pero otra vez, ¿quién estudia esta cosa? Yo visité la fuente de la Esperanza en 1991. Y yo conozco solamente un arqueólogo más que llegó después de mí. Entonces no sabemos nada. Y Guinope es más desconocido. Tenemos que tener proyectos en estas áreas. ¿En qué manera fue explotado? Y tenemos que saber mucho más de la arqueología del gran central de Honduras y Nicaragua. Pero yo empecé mis trabajos en Nicaragua con una tica, Silvia Salgado. Quizás algunos de ustedes la conocen. Y yo trabajé con ella en Nicaragua en los noventas, fines de los noventas. Y antes que pasé a trabajar con ella, solo tuvo unos días a leer todo lo que estaba escrito sobre la arqueología de Nicaragua. Me costó 3 días. Toda la literatura. Ahora hay más. Me imagino que necesita como 2 semanas para leer todo escrito sobre la arqueología de Nicaragua. Hay ventanas ahí para arqueólogos que quieren saber. No entendemos suficiente. Y hay mucho de entender. Es un lugar muy interesante durante todas las épocas. Y también mucho de su país. Su país obviamente tiene mucho más arqueología, bien desarrollado. Pero en términos de obsidiana, creo que no.
Muchas gracias. Vamos a quedar acá con las consultas y le doy el espacio a Vicky. Bueno, muchas gracias, Carolina, por atendernos, ¿verdad? Buen apoyo técnico, doctor, con Carolina y Carolina también Casillo. Realmente las consultas que quedan pendientes las podemos enviar a usted a su correo para que les conteste a los muchachos, ¿verdad? Y lo que queda ahí en duda sobre las piezas, tenemos algunos fragmentos aquí de hojas de obsidiana en el Museo del Jade. No sabemos de dónde viene, sin contexto, entonces podemos revisar de qué fuente, de cuál fuente puede provenir. En algún momento que usted venga aquí a Costa Rica, con mucho gusto las puede ver. Muchísimas gracias, tengo muchas ganas. Sí, no tenemos reportado por la geología local una fuente primaria de económicamente explotable de obsidiana. Sí aparece vidrio volcánico en pequeñas porciones o nódulos, ¿verdad? Como siempre cerca de los volcanes, pero no tenemos una fuente explotable de obsidiana. Entonces, por eso mismo es que tal vez no hay una producción local de trabajo en obsidiana y lo que viene es a través de comercio, posiblemente la ruta de comercio, como usted lo explicó, el trueque, el intercambio sobre algunos productos que se usaban acá, igual el cacao, la sal, las plumas, pero no tenemos esa fuente de parte de los geólogos, por lo menos identificada. Por eso tal vez los trabajos es muy poco lo que se conoce la obsidiana local. Bueno, doctor, realmente para que usted pueda descansar, porque ya ha sido muy largo el trabajo acá, las horas, pero le agradecemos un montón su espacio, su tiempo, su conocimiento y yo creo que eso es una opción. Yo le decía a la profesora de la universidad que algún estudiante interesado en trabajo en lítica, sobre todo obsidiana, pudiera estar interesado en esta charla porque eso es el Museo del Jade lo que ofrece es una ventana, abrir un diálogo, un espacio para el conocimiento y crear esas preguntas como usted las planteó en su presentación, cuáles son las respuestas y las dudas igual que a ustedes en la investigación les sirva lo que Centroamérica puede ofrecer sobre la investigación que tiene en la parte de arqueología. Entonces, pues nada, agradecerle mucho y que tenga una bonita tarde y a ustedes también, los que nos están escuchando. Y las preguntas déjenla ahí, nosotros se las hacemos llegar. Por favor, déjenla con el correo para que el profesor pueda contestarlas. Muchas gracias, entonces. A ustedes, el placer es mío, gracias. Y está aquí a la orden el Museo del Jade. Muchas gracias de nuevo. Gracias a todos y buena tarde. Buena tarde.